ni lo he notado. ¡A volar! ¡No se muere! ¡No podrás pararlos todos! ¡Hora de morir! Has cometido un error volviendo desarmado. No lo estoy. ¿Crees que esa espada láser te convierte en Jedi? No. Luchar contigo. Los recuerdos que me atormentan desde Braca. No volveré a huir nunca más. Veamos entonces a qué clase de muerte te conduce tu valor. Yo te enseñé todo lo que sabes. El arma que empuñas sigue impresionante. Pero es el poder la respuesta. Maestro. Nunca lo olvidaré. La pérdida ya es parte de mí. Honraré tus enseñanzas. Y tu sacrificio. Recuerda, la persistencia abre el camino. Está huyendo. Has decidido volver. Valiente, pero insensato. Puede. Merrim, ¿verdad? Soy Cal Kestis. Lo que te dijeron sobre los Jedi no es cierto. Eso dices tú, Cal. Malikos también decía mucho. Taron Malikos sería de mi orden en el pasado, pero lo que es ahora... no lo sé. Solo sé que una espada láser no te convierte en un Jedi. ¿Y qué lo hace? Éramos pacificadores. Traicionados por nuestros protegidos. Cazados por el Imperio. Yo... tal vez yo sea el último que queda. Solo era una niña cuando atacaron. Un guerrero con blindaje llevaba esto. Descendió sobre nosotros. Y masacró a mi gente. A mis hermanas. Hasta que solo quedé yo. Con los muertos. Luego vino Malikos. Y me prometió venganza. Si a cambio compartía nuestros secretos con él.
Sé que se siente al perderlo todo. Y Máliko se equivocó al usarlo contra ti. No tenemos que ser enemigos. Te hará falta. Allá va otra vez. Te estaré observando. Vámonos de aquí. Máliko está delante. Puedes volverte. No puedo. Hay vidas en juego. ¿Las de quiénes? De inocentes. Niños sensibles a la fuerza que serán cazados y asesinados. Como nosotras. Amigo mío, nunca he sido de los que rehúsan perseguir el conocimiento. Cal Kestis. Máliko. Bienvenido a casa. ¿Vienes a entrenar? ¿Qué hay en estas ruinas que valga tanto como para arriesgarse a morir? Te preguntaría lo mismo. Hay mucho poder. Más de lo que los Jedi comprenden. Y que yo controlo. Podría ofrecerte lo mismo. No lo entiendes. No me interesa el poder. Quiero restaurar la orden. ¿Restaurar la orden Jedi? Oh, pobre necio. ¡Se acabó! La orden cayó antes de la purga. Ahogada en tradiciones. Aturdida por glorias pasadas. Cegada por guerras sin fin. Puede. Pero nunca se acaba, Máliko. Es la oportunidad de reconstruirla. Aprender de nuestros errores. ¿Aprender? Los Jedi no tienen futuro. Es que no lo ves. Hay que crear algo nuevo. Tú y yo. Construiremos algo distinto. Algo mejor. No. Entonces Dathomir será tu tumba. He sobrevivido a cosas peores. Es totalmente inútil. Eres un Jedi inepto. Eres muy lento para mí. ¡Vamos! ¡Mátame si te atreves! ¡No me derrotarás! Me equivoqué al pensar que me apoyarías. ¡Ahora muere! No eres digno de Dazo, ni de nuestra magia. ¡Levanta, Cal Kestis! ¡Aún no estás!
solamente despierta. Lo he notado. ¿Lo ves, Padawan? Concentración. Bebé, aquí, un estimulante. Déjalo en la oscuridad con sus secretos, hasta que llegue su muerte. ¿Por qué me ayudas? Para liberar a Dathomir de ese parásito. ¿Qué haces aquí realmente, Cal Kestis? Los que construyeron la tumba, los Defo, crearon un objeto llamado el Astrium. Abre una cámara en un planeta lejano. Dentro hay una lista de niños de la galaxia sensibles a la fuerza. Pero el Imperio también lo busca. ¿Qué Imperio? El Imperio quiere exterminar a todos los sensibles a la fuerza para no tener oposición. Entonces no tardarán en venir a Dathomir. Como la guerra. Te ayudaré a encontrar ese Astrium. Este lugar es... horrible. Lo hemos encontrado. Sí. Es real. Podría ser la clave para la nueva generación de Jedi. Me alegro por ti. Y por tus Jedi. Pero nada me devolverá a mi gente. Después de la purga, estuve solo durante mucho tiempo. Escondido. Tenía miedo de que descubrieran quién era o qué era. ¿Qué cambió? Un buen amigo me dijo que saliera a encontrar mi lugar en la galaxia. ¿Te hiciste caso? Bueno, no, pero... la vida tiene la manía de forzarte a seguir adelante como sea. Y aquí estoy. Donde menos lo esperaba. Seguir adelante.
Voy contigo. ¿En serio? He pasado años esperando poder vengar a mis hermanas. No seguiré esperando. Quiero luchar a tu lado. Las hermanas y los Jedi no viajan juntos, pero sobrevivimos. Nos adaptamos. Sí. Sí, supongo que sí. ¿Qué opinas, bebé? Muy bien. Tal vez cueste un poco convencer a la tripulación. Pues los convenceremos. No se puede seguir. Ahora sí. ¿Vas a ayudarme con esto? Te las arreglarás. DVD. ¿Quién es esa mujer con la que viajas? Sir, espera, ¿cómo sabes de ella? He visto a tus compañeros. Malikos quería que los atacara, pero no eran una amenaza. Sir, era una Jedi. Es una larga historia. Nos vemos en la nave.
¿Lo has encontrado? Oh, ¿esta quién es? ¿Qué quieres decir con eso? Que voy con vosotros. Sir, Chris, ella es Merrim. ¿Qué? Es una bruja, ¿no? Hermana de la noche. No hay nada que temer. No habría encontrado el Astrium sin su ayuda. Luchamos contra Malicos. Confío en ella. Y nosotros en ti. Pero tú te lo tendrás que ganar. Vale, bien. Toma asiento. Mientras no intento nada raro. Bienvenida, Bozo. Les gustas. No entiendo lo que dices. ¿Hora de irnos? Bien. Odio quedarme sentado. Ese tal Córdoba está dejando mi nave para el arrastre. Siempre quiso explorar la galaxia entera. ¿Y tú? Exploramos muchos planetas, tumbas y templos relacionados con los Tefo y los Jedi. Yo tenía un límite, pero él no tenía ninguno. El pobre viejo loco se quedó solo. Siempre estaba solo, incluso cuando estaba con él. Se preocupaba más por su trabajo y por el futuro que por otra cosa. No tenía tiempo. Siempre estaba de un lado para otro. Bógano fue el primer lugar en el que pareció asentarse. Aunque no por mucho tiempo. Ven aquí, chaval. Estamos a punto de aterrizar. ¿Funcionará? Le funcionaba a Córdoba. Harás que funcione. Es verdad. Hola, ¿tenéis hambre? Estaba pensando en hacer unos filetes de scat. Perdón, ¿interrumpo? No, capitán. Y no habríamos llegado tan lejos sin ti. Bueno. Es verdad, Gris. Gracias. Espero que vayas y encuentres el holocoso ese. Holocron. ¿Seguro que debes ir a buscarlos? ¿A qué te refieres? A los niños de esa lista. Si los sacas de su hogar para entrenarlos como Jedi, ¿no los perseguirán como a ti? La lista no puede caer en manos del Imperio. Nos ayudará a acabar con ellos. Cambio de planes, estamos llegando. Gris. Sí. El mío poco hecho. Vale, oído cocina.